respete los semáforos. Adelante solo por la senda izquierda. Respete los pasos peatonales. Transite seguro. Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Sobre el campo feraz, a cielo abierto, roto el soberbio corazón altivo, cayó el rey de la brida y el estribo por los laureles del valor cubierto. Como rebelde fiera del desierto, solo muriendo se rindió cautivo, y no lograron derrotarlo vivo, solo pudieron capturarlo muerto. Tomaron el cadáver, lo quemaron, pero aquellos despojos se agitaron como queriendo proseguir la lisa. Lloraron los clarines del rescate y subió por los aires la ceniza como cárdeno polvo del combate. Así describió poéticamente Rubén Martínez Villena los trágicos sucesos ocurridos hace 150 años, un día como hoy. En los campos de Himawayú caía en combate el mayor general Ignacio Agramonte y Lognaz. Tenía apenas 31 años de edad. De su figura, de sus acciones, de sus ideas y su vigencia, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia de Cuba y director de la oficina del programa Martiano, el doctor Félix Julio Alfonso López, secretario de la propia Academia de Historia de Cuba, y también me está acompañando esta tarde el doctor Fabio Fernández Batista, profesor titular de Historia de nuestra Universidad de La Habana. Con ellos estaremos compartiendo esta mirada a la historia, pero también a la vigencia de un hombre que sin dudas es de las más fabulosas leyendas y también de las más fabulosas historias de la Revolución Cubana, Ignacio Agramonte y Lognaz. Los invito a que nos acompañen a seguir conociendo de él, un hombre de Camagüey y de toda Cuba. Ignacio Agramonte y Lognaz, mayor general del Ejército Libertador Cubano, fue uno de los líderes más sobresalientes de la Guerra de los 10 años y considerado el más grande patriota de esta provincia de Camagüey. Organizó la célebre caballería camagüeyana, al frente de la cual alcanzó grandes victorias contra las tropas colonialistas españolas. Llegó a establecer una sólida base de operaciones en el territorio y prestó especial atención a la preparación militar y general de los jefes y oficiales, para lo cual creó escuelas militares como la de Himawayú. Agramonte fue conspirador en 1868, miembro del Comité Revolucionario Camagüeyano en las Minas y asambleísta en Guáimaro, para luego ocupar el cargo de jefe de la División del Ejército Libertador en la región agramontina. En 3 años y medio de vida militar, este joven abogado y guerrero de 32 años, al momento de su muerte, había participado en más de 100 combates y supo combinar los principios de la ética, la lucha irregular en las condiciones de las extensas sabanas de Camagüey, con su aporte como estadista y patriota. En la madrugada del 11 de mayo de 1873, un mensajero mambí informa la presencia de tropas españolas en la cercanía del campamento insurrecto y el mayor general Ignacio Agramonte y Lognaz arenga a sus hombres y se prepara para librar su última carga por la independencia de Cuba. Agramonte se propone atraer esa fuerza al potrero de Himawayú, a 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Camagüey, ampliamente conocido por él por ser uno de sus campamentos habituales. Una avanzada española que se había ocultado en el arroyo lo sorprende y hiere mortalmente de un balazo en la sien derecha al patriota, cayendo su cadáver entre una hierba muy alta. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, siempre llevó muy en lo hondo el pensamiento y la acción heroica de nuestro patriota mayor. Mucho podría escribirse de Agramonte,
de quien el generalísimo Máximo Gómez dijo en julio del propio año 1873 en que murió, que estaba llamado a ser el futuro Sucre cubano y a quien el apóstol José Martí calificó como un diamante con alma de beso. Por eso y mucho más, los hijos de esta tierra asumimos con orgullo el gentilicio de agramontinos. En Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. De Céspedes el ímpetu y de Agramonte la virtud, de Céspedes el arrebato y de Agramonte la purificación, escribiría José Martí. Hablaba de los dos hombres que simbolizan en parte aquella contienda del 68, uno del Oriente, el otro del Camagüey. Y del Camagüey me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda simbólica también, es nuestra emisión número 4900 desde nuestra fundación. Y me gustaría, Feliz Julio, hablar de ese Camagüey. ¿Cómo es que Camagüey se integra a la gesta revolucionaria? ¿Cuáles son los antecedentes que llevan, por supuesto, al surgimiento de una figura como la de Ignacio Agramonte? Bueno, buenas noches, Randy, a ti y a toda la teleaudiencia de nuestro país en esta fecha de efeméride tan significativa. Tú comenzaste leyendo un precioso soneto de Rubén Martínez Villena. Villena fue quizás el poeta cubano que más le escribió a Agramonte. Le dedicó 3 sonetos. Uno a la persona, otro al rescate de San Quilí, precioso, y otro a su muerte en Himawayú. Curiosamente, permíteme estos segundos, en 2 de esos sonetos, los 2 últimos tercetos aluden al mismo hecho, al hecho del cadáver incinerado, y cómo Villena convierte la metáfora de las cenizas del cadáver en una llama de libertad, en una llama que va a convertirse en un gran símbolo de ese cadáver que quisieron desaparecer. Mira, no se puede entender la figura de Ignacio Agramonte si no se entiende a esa gran región camagüeyana que, como bien decía el documental, es la única en nuestro país cuyo gentilicio es el de un prócer de nuestra historia. Ninguna otra región en Cuba lleva el gentilicio como esta de agramontino. Estamos hablando de una región que en el siglo XIX era quizás una de las más grandes de Cuba. Me atrevo a decir que la más grande de Cuba. Era un gran llano de 40.000 kilómetros cuadrados, prácticamente despoblado, con un gran centro urbano, la ciudad de Puerto Príncipe, que llegó a ser en un momento determinado la segunda ciudad en importancia de la isla por el número de sus habitantes, y que tenía algunas pequeñas poblaciones aledañas como Guáimaro, Sibanicú y los 2 puertos, el puerto de Nuevitas al norte y el puerto de Santa Cruz al sur, que era por donde se exportaban las principales producciones económicas de esta región. Producciones que en los siglos precedentes habían sido fundamentalmente la producción ganadera. Camagüey fue el gran bastión ganadero, no solamente de Cuba, del Caribe. Era una economía que estaba muy vinculada también con las islas inglesas del Caribe, y donde se había practicado desde los siglos más tempranos una economía paralela, que era la economía del contrabando. Por eso no es casual que sea un escribano de Puerto Príncipe, Silvestre de Balboa y Troya de Quesada, quien escriba ese gran poema épico del contrabando cubano, que fue Espejo de Paciencia. Esa es la explicación. Pero esa economía ganadera que había sido floreciente y que había permitido que el Camagüey acumulara una gran cantidad de capital, expresado, por ejemplo, en las grandes construcciones religiosas que se podían observar en la ciudad, las grandes iglesias y parroquias, la Parroquial Mayor, la Parroquial de la Soledad, el Hospital de San Juan de Dios, el Colegio de los Jesuitas. A principios del siglo XIX comienza a tener una decadencia que está de alguna manera condicionada también porque el Camagüey está desconectado con esa economía ganadera, con esos grandes
latifundios donde no se ha cercado la tierra, porque precisamente el ganado tiene que moverse de un sitio a otro para aprovechar los pastos, se ha distanciado de la gran economía de plantación capitalista que se está desarrollando en el occidente de Cuba. Y ese distanciamiento va a llevar a un aislamiento, no solamente económico, sino también social. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, 3 años antes del nacimiento de Agramonte, en 1838, un joven abogado que tenía que ir a Puerto Príncipe, como todos los abogados que se graduaban en la Universidad de La Habana, a, diríamos hoy en términos contemporáneos, a legalizar su título, tenían que hacerlo en la audiencia de Puerto Príncipe, que era una institución colonial que había llegado a Cuba a principios del siglo XIX, cuando deja de estar en Santo Domingo, al perderse Santo Domingo para España. Y ese joven, que se llamaba Antonio Bachiller y Morales, da nota en su viaje de una sociedad arcaica, una sociedad donde se hablaba incluso un español arcaizante, no se utilizaba el usted, sino el vos, y donde las casas, las calles, el propio uso de los tinajones para recoger el agua, daban cuenta de una sociedad que estaba como encerrada sobre sí misma, enclaustrada sobre sí misma. Y era un pueblo muy religioso, había un gran sentimiento, un gran fervor católico, pero al mismo tiempo se daba el hecho de que había fiestas como el famoso San Juan Camagüeyano, que en realidad eran fiestas profanas, porque lo que indicaba el San Juan Camagüeyano no era más que la fiesta que marcaba el ritmo de la producción ganadera, y por eso se hacía a caballo. Eso nos habla de que en el Camagüey del siglo XIX estamos en presencia de una sociedad dual. Por un lado, una sociedad estancada económicamente, una sociedad hasta cierto punto encerrada sobre sí misma, pero esto no nos debe hacer olvidar que había figuras importantes del patriciado camagüeyano que estaban pugnando por una modernización de esa sociedad. Y quizás la figura emblemática de esa corriente es Gaspar Betancourt Cisneros, quien le gustaba que le llamaran el lugareño. Pero no el lugareño por, digamos, un prurito provinciano, sino porque era un hombre que sentía profundamente por su tierra y que quería que el Camagüey saliera de ese estado, diríamos hoy, de subdesarrollo, a partir de una fórmula que imbricaba 3 elementos fundamentales: el liberalismo económico, liberar las fuerzas productivas del Camagüey. El Camagüey, aunque tenía ingenios y tenía mano de obra esclava, no dependía de manera esencial de ese tipo de producción. Implementar en el Camagüey pequeña propiedad territorial, o sea, parcelar los latifundios con mano de obra libre, y esto ya es un paso de avance gigantesco en este periodo, y propiciar un desarrollo de las comunicaciones que permitiera que los productos del Camagüey diversificados pudieran exportarse al exterior. Y por eso se le ocurre hacer un ferrocarril de Puerto Príncipe a Nuevitas, que es el segundo ferrocarril de Cuba, después del famoso ferrocarril de La Habana a Güines. La prédica del lugareño fue fundamental en la generación anterior a Ignacio Agramonte e influyó mucho todavía después. Enrique José Varona, por ejemplo, decía que no recordaba ninguna influencia mayor en el imaginario social de Puerto Príncipe que el que había tenido Gaspar Betancourt Cisneros, el lugareño, que además es un hombre que está vinculado desde fechas muy tempranas a las conspiraciones bolivarianas. Es uno de los que está comisionado para ir a entrevistarse con Simón Bolívar para promover un intento independentista en Cuba. Es un hombre que va a estar muy vinculado después también a las conspiraciones de las logias masónicas, a los soles y rayos de Bolívar, que va a tener en Camagüey un epicentro muy importante con la figura de Frasquito Agüero. Frasquito Agüero nos va a dejar además no solamente el ejemplo de su martirologio, sino un himno que es el primer himno que en Cuba está llamando al combate, está llamando a la lucha. Y hay un paralelismo enorme entre ese himno de Frasquito Agüero y el himno de Figueredo 40 años más tarde. Había una gran tradición también de enfrentamiento de las autoridades del Cabildo de Camagüey, de Puerto Príncipe, a las autoridades coloniales. Y eso se acentúa todavía más en el periodo de las reformas borbónicas, cuando viene todo el gran proceso centralizador, porque en Camagüey predominan tendencias que son más descentralizadoras, más federalistas,
y al propio tiempo la llegada de la audiencia hizo que la audiencia se aliara con el cabildo para enfrentarse a la política de las facultades omnímodas que comienzan con el capitán general Miguel Tacón. Entonces, mira, hay un gran magma político-social, por un lado, de necesidad de modernización de la sociedad camagüeyana y, por otro lado, de tradición de lucha y de enfrentamiento a las autoridades colonialistas españolas. Y eso se va a concentrar cuando Agramonte era un niño, en el año 1848, recordemos que él nació en diciembre de 1841, con el surgimiento de una sociedad secreta que se llamó la Sociedad Libertadora de Puerto Príncipe. Y esa sociedad tenía dos cabezas fundamentales. Una estaba fuera de Cuba, era el lugareño, pero la otra estaba en Cuba, en Puerto Príncipe, y era la figura de Joaquín de Agüero. Y es la figura que va a encabezar la primera gran protesta armada contra el colonialismo español de signo anexionista, pero que el 4 de julio de 1851, en San Francisco de Jucaral, lanza un acta de independencia que no difiere en sus aspectos fundamentales del acta del 10 de octubre de 1868, que va a dictar Céspedes 17 años más tarde. Si tú lees los dos documentos, te vas a dar cuenta que los mismos elementos de agravio que se mencionan en uno están presentes en el otro. Y voy a terminar con el hecho que entra Agramonte en esta historia. Hay una leyenda muy repetida por la historia que dice que el día que fusilaron a Joaquín de Agüero en la sabana de Beatriz Méndez, el 12 de agosto de 1851, un niño fue al lugar de la ejecución y mojó un pañuelo en la sangre de Joaquín de Agüero. Esa leyenda tiene un origen en Manuel de la Cruz. No hay un intelectual cubano que mencione más a Ignacio Agramonte que Manuel de la Cruz. En los episodios de la Revolución Cubana, la figura histórica que más aparece mencionada es Agramonte, porque Manuel de la Cruz quería escribir una biografía de Agramonte que lamentablemente su muerte prematura le impidió terminar, pero él es el que inicia esa leyenda de que Agramonte fue al fusilamiento de Agüero tratando de encontrar un nexo, un vínculo simbólico entre el héroe que moría por una causa extraviada como la del anexionismo y el héroe que iba a nacer después y que se iba a convertir en el gran paladín del independentismo cubano. Y fíjate que después todos los biógrafos de Agramonte, empezando por el primero y más importante de ellos, Eugenio Betancur Agramonte, el hijo de Herminia, la hija que nace en Estados Unidos y que Agramonte no conoce. Y ahí hay un curioso paralelismo con Céspedes, porque los imaguas de Céspedes también nacieron fuera de Cuba y no los conoció. El hijo de Herminia escribe la primera biografía de Agramonte y le dice, y dice que ninguno de los parientes, empezando por la viuda, por su abuela, recordaban que aquella leyenda hubiera podido existir. Entre otras cosas porque las condiciones de la época y la rigidez de la familia hubieran impedido que un niño hubiera ido a un lugar como ese, y mucho menos que hubiera tenido aquel gesto. Pero quedó aquello como el símbolo de que en el Camagüey se enlazaban las generaciones y que lo que había sido Frasquito después fue Joaquín y después fue Ignacio. Y fíjate una cosa, y esto sí debe ser cierto, se decía que los dos retratos que estaban en el cuarto de Agramonte eran el cuadro de Bolívar y el cuadro de Joaquín de Agüero. Ahí estaban las dos tradiciones, la del bolivarismo de principios del siglo XIX y la del anexionismo separatista de signo liberal de mediados del siglo XIX. Y esa es la herencia que recoge Ignacio Agramonte. Él es testigo en su niñez de todo eso que está pasando y por supuesto que después, en la misma medida que vaya creciendo y vaya escuchando, porque muchos de los que estuvieron con Agüero en el 51, por ejemplo, los hermanos Arango, los Loret de Mola, los Barona, los Bosa, todos esos después, Ignacio Mora, que era el gran discípulo del lugareño, van a estar después al lado de Agramonte en los inicios de la guerra de los 10 años. Entonces, la idea que quiero enfatizar es esa. Agramonte no es una figura que surge de la nada o que surge como un iluminado. Tiene detrás una enorme tradición patriótica de luchas, de enfrentamiento al colonialismo español, y tiene mártires detrás, y tiene una bandera detrás, que es la bandera de López, de Armentero y Agüero, y va a ser la bandera que va a salir el 10 de abril de 1869 en la convención de Guaymaro como la bandera de la República Cubana, porque es la bandera que ha sido
saneada del pecado anexionista por la sangre de los mártires. ¿Cómo toda esa tradición se expresó después de la incorporación del Camagüey a la guerra independentista? ¿Fue un proceso fácil? ¿Cómo surge Agramonte dentro de toda esta figura camagüeyana? De eso les propongo que el doctor Terrescueva nos hable en breve acá en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Cuando Martí escribió de cómo Agramonte se incorporó a nuestras guerras de independencia, puso: pero vino la guerra, domó de la primera embestida la soberbia natural y se le vio por la fuerza del cuerpo la exaltación de la virtud. Era como si por donde los hombres tienen corazón, tuviera él estrella. Su luz era así, como la que dan los astros, y al recordarlo, suelen sus amigos hablar de él con unción, como se habla en las noches claras y como si llevasen descubierta la cabeza. Ignacio Agramonte, el Camagüey, doctor Terrescueva, ¿cómo se incorporan a la guerra de independencia? ¿Fue un proceso fácil? ¿Cómo fue toda esa llegada de los camagüeyanos a nuestra gesta independentista comenzada por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 68? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos a estar aquí y bueno, un saludo al público que nos está observando. Yo diría que lo primero que resalto, y un poco es una línea de continuidad de cosas que ha dicho ya Félix Julio, es el hecho de que Agramonte nace en medio de una época de polémica sobre el destino de Cuba. Es decir, no estamos hablando de que estaban claros los destinos de Cuba. Voy a poner solo un ejemplo. Cuando a Narciso López le dan garrote vil, suelta una frase muy interesante: mi muerte no cambiará los destinos de Cuba. Ahora la gran pregunta es: ¿y cuáles son los destinos de Cuba? ¿La anexión, la autonomía o la independencia? Es decir, eso es una incógnita. Por supuesto que eso permite a los historiadores un debate interminable y que seguirá siendo un debate. Ahora, hay una figura extraordinaria en el campo este, que es el lugareño, es decir, del que hablaba. Y el lugareño también tiene las escenas camagüeyanas, que ayudan mucho a entender ese mundo. Pero hay una tradición revolucionaria que Félix Julio ha explicado. Ahora, ¿cómo es la formación de Agramonte? Porque también eso es muy importante. Agramonte tiene la característica de ser, desde muy joven, es enviado por el padre a La Habana. Y su tutor, de hecho, es José de la Luz y Caballero. Es decir, él se forma, cuando se habla de esa ética, Martí decía que Luz había sido el padre fundador, él el padre fundador. Toda la etapa de formación de Agramonte tiene una influencia en las enseñanzas de Luz y en la relación que él tiene con un grupo de jóvenes, como puede ser Moralito, como puede ser Zambrana, que se forman en ese ambiente y que ya también están percibiendo una idea distinta de la que habían tenido las generaciones anteriores por las coyunturas que se habían dado, fundamentalmente la actitud de España con los gobiernos de la Unión Liberal, es decir, Serrano, Dulce, etcétera, que eran gobiernos propicios a determinados arreglos. Ahora, después pasa sus estudios en la Universidad de La Habana. Su discurso en la Universidad de La Habana es antológico, es decir, donde él ya da una serie de ideas que apuntan a esta tendencia insurreccional. Es un joven que se caracteriza también por su personalidad, inteligencia, carácter. Y esto marca mucho las simpatías que lo rodean. Prácticamente es
un imán de atracciones. Todos los jóvenes que lo conocen, incluso las personas, se ven atraídas por Agramonte. Ahora, cuando Agramonte retorna en Camagüey, ya en el Camagüey venía una conspiración cuyos orígenes pueden estar en estas personas que mencionaba Félix Julio. Y ahí se crea, en el año 66, una logia que llevó el nombre de Tínima, y en la cual militaban prácticamente todos los que se van a levantar en armas en Camagüey. Pero estas logias no son logias masónicas clásicas, son irregulares. Y hay una doctrina social en esas logias que es importantísima. Son las logias que introducen el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Era un lema de la Revolución Francesa, pero que es un lema de todos ellos. Por eso te vas a encontrar en medio de la manigua mambisa que cualquiera de los mambises te decía, no, libertad, igualdad y fraternidad. Y hay una tradición jurídica muy fuerte, aparte de la formación propia que tiene Agramonte en todo el grupo de... Hay que decir que la logia Tínima fue la primera que se creó. Y ella, por la extensión que tiene, sobre todo por sus nexos, en ella tiene relaciones con los bayameses y tiene relaciones con los villareños. Cuando se crea la logia de Bayamo, es una logia conspirativa para la independencia, es prohijada por Tínima. Y son los camagüeyanos los que van a Bayamo a crear la logia. Y un mes después se crea el Comité Revolucionario de Bayamo. Es decir, que esto explica que hay una conspiración muy generalizada en la cual están involucrados los distintos departamentos, las distintas jurisdicciones de Oriente y también de las villas. Y el centro ha sido el Camagüey, por su tradición, que ya se ha explicado aquí. Cuando Agramonte llega, ya prácticamente todo está encaminado. Céspedes se pronuncia. Ahora no vamos a debatir el debate que se produjo, pero sí hay que decir que Céspedes se pronuncia y los camagüeyanos se sorprenden del levantamiento. Del levantamiento. Claro. Entonces era muy complejo para un grupo que había estado organizándose durante mucho tiempo asumir un liderazgo que no era el histórico de ellos. Y ni siquiera el histórico de Bayamo, porque Francisco Vicente Aguilera sí había tenido un nexo muy cercano a los camagüeyanos, igual que los tuneros. Y esto lleva a que casi el alzamiento de Camagüey es obligado. No les queda más remedio por ayudar a que no se destruya el movimiento en Oriente y por las fuerzas que van avanzando. Es un alzamiento que se produce en las Clavellinas, pero un alzamiento en el cual hay varias tendencias. Entonces, se produce una reunión que yo creo que es la... Agramonte no participa en ese momento en la alzamiento. Agramonte se levanta en armas en un ingenio que se llama Ingenio Oriente, que queda un poco más hacia la región oriental, pero en Camagüey. Cuando él se incorpora, se están produciendo tendencias, entre ellas la de Napoleón Arango, etc. Y hay una gran reunión, una reunión muy importante, el 26 de noviembre, en la cual se discute si siguen en la lucha o se llega a un acuerdo con España. Y es ese momento en que la figura de Agramonte alcanza su primera gran dimensión, porque es el que, frente a la posición de pacto, voy a leer exactamente lo que dice Agramonte: acaben de una vez los cabildeos, las torpes dilaciones, las demandas que humillan. Cuba no tiene más camino que conquistar su redención, arrancándosela a España por la fuerza de las armas. ¿Sí? Ahí eso quedó sellado. Los que quieran rendirse se pueden rendir, pero la revolución es esta. Eso ya coloca a Agramonte, de hecho, de líder.
pero hay otras cosas. Su capacidad de organización, su capacidad militar, que como decía Félix Julio, no eran hombres que se hubieran hecho dentro de la guerra. No eran, por ejemplo, Federico Fernández Cavada, que va a dirigir el alzamiento en la región de Trinidad, él y el hermano Adolfo, eran coronel del ejército del norte de los Estados Unidos, del ejército independentista, abolicionista. Y eran abolicionistas, pero eran hombres de una experiencia militar tremenda. Y así se podían mencionar otros. ¿Qué ocurre? Que Agramonte se convierte en un organizador y se convierte en un hombre victorioso en aquellas circunstancias. Hay otro momento que yo quiero hacer referencia a Agramonte, que es la Constitución de Weimar. De Weimar, claro. Hay toda esta historia, pero hay otro momento que inmortaliza a Agramonte, independientemente de que es la importancia de sus acciones militares, que es la Constitución de Weimar. Es decir, que esa Constitución está hecha por Agramonte y Zambrana. Son las dos personas que redactan la Constitución. Y cómo la redactaron, muy simpático, porque la redactaron de pie, escribiendo la Constitución en unas horas. Una Constitución que, si se observa, es mínima, no obedece a las clásicas constituciones. Y es lo que dice la Constitución de Weimar, un resultado de la preparación política, ideológica, jurídica, que tiene sobre todo Agramonte. Zambrana ha sido siempre su amigo también, ¿no? Es decir, ahora, el Agramonte que estamos hablando en Weimar tiene 27 años. Es decir, la otra cosa que yo creo que hay que resaltar es que ese movimiento del 10 de octubre fue de gente joven. Uno ve incluso los villareños, el liderazgo villareño, el más viejo era Miguel Jerónimo Gutiérrez, tenía 53. Entonces, a Jerónimo Gutiérrez le decían el viejo, porque todos los demás estaban entre los 20 y comienzo los 30. Y todos murieron en combate. Es decir, que Agramonte era también ese increíble líder de 27 años, cuando hace la Constitución y muere, apenas con 31 años. Entonces, yo creo que, quiero hacer un último detalle. Siempre se habla de la importancia de Agramonte en el Camagüey. Fue también importantísimo para las villas, porque quien forma a el Cienfueguero Guerra y a Serafín Sánchez es Agramonte. Y hace de la tropa villareña la más importante fuerza para la invasión occidental, que libran una guerra tremendamente difícil, porque la villa era la que tenía la mayor concentración de soldados. Entonces, sí, Agramonte fue el de la gran caballería camagüeyana, pero también fue el de la gran fuerza mambisa de las villas. ¿Querías decir algo, sí, Julio? Antes de abandonar el contexto de la Asamblea de Weimar, Randy, yo quería contar una anécdota que ilustra muy bien el carácter de Agramonte en esa determinación enérgica que acabamos de observar en esa frase que el doctor Torrescuaga mencionaba. Y fue cuando se propuso adoptar la bandera de Narciso López para que fuera la bandera de la revolución. Quien propuso la bandera no fue un camagüeyano, fue un villareño, Eduardo Machado. Eduardo Machado. Pero a renglón seguido, otros dos villareños, Antonio Lorda y Honorato del Castillo, se ensalzaron en una discusión sobre heráldica. Y decía Lorda, no, el triángulo no puede ser rojo porque las leyes heráldicas dicen que no, tiene que ser azul. Y las franjas no son azules, sino rojas. Y entonces Lorda dice, pero espérate, vamos a hacer entonces un triángulo azul y dos franjas, una roja y una blanca. Y en medio de aquella discusión dice Agramonte, acaben ya las discusiones sobre heráldica. Aquí no estamos para eso. Exacto. Acabemos de darle a la revolución su bandera, que es la bandera de Narciso López. Y después se sabe que el primer gesto de desagravio a Céspedes, que ya tenía la suya, fue decir que el primer acto jurídico era
que la bandera de césped estuviera junto con la otra presidiendo la sala de sesiones del lugar donde estuviera reunida la Cámara de Representantes. Pero eso te da una idea a ti de ese carácter enérgico, ese carácter intransigente de Agramonte, de no estar andándose por las ramas en ningún asunto. Y hasta hoy ha presidido precisamente nuestras asambleas nacionales también, esos dos símbolos hasta hoy. Por supuesto nos llega ese valor de la figura de Agramonte, de la que seguiremos hablando acá en esta mesa redonda. Esta noche, antes de la novela... Ok, vine para hablarle al presidente Biden en inglés. Biden, Cuba on the street, so they are not asking for medicine or drinks, so please make an intervention, a military intervention, right now, by the way. Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Trota sobre la espuma, seguido por un mar de negros en machetes y sin encadenar. Ordena su corneta el toque de degüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Bueno, de esa fuerza de Ignacio Agramonte, de ese liderazgo y también de ese actuar enérgico como líder de aquella revolución reciente, se ha hablado en esta mesa redonda. José Martí escribió: ¿acaso no hay otro hombre que en grado semejante haya sometido en horas de tumulto su autoridad natural a la de la patria? ¿Acaso no haya romance más bello que el de aquel guerrero que volvía de sus glorias a descansar en la Casa de Palmas junto a su novia y a su hijo? Ignacio Agramonte, Fabio, ¿cómo expresó ya después de Guaymaro ese liderazgo, esa presencia vigorosa en la revolución? ¿Cómo catalogar todo ese desempeño de Agramonte después de su incorporación a la gesta emancipadora? Bueno, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo creo que es importante que coloquemos a Agramonte dentro del universo de contradicciones que marcaron al independentismo cubano, que arrancó insurreccionalmente el 10 de octubre de 68. Y hay que entender que hay un entramado importante de conflictos y contradicciones de las cuales Agramonte formó parte y se convirtió dentro de ellas en uno de los líderes más importantes de esta búsqueda de la unidad, la compleja búsqueda de la unidad que marcó al independentismo. Y hay que entender que la polémica central que se está dirimiendo tiene que ver con las formas de organización del poder revolucionario. Sí. Y el nacimiento desde el principio de la insurrección de dos tendencias. Por un lado, la tendencia que apuesta por la idea del mando único, que es la tendencia que nace de Majagua con Céspedes, la concentración de los poderes civiles y militares en una figura, en una estructura para la conducción de la guerra. Y por otro lado, la tendencia que va a estar muy asentada en el universo camagüeyano fundamentalmente, que hablaba de una división de los poderes, una división de las atribuciones entre los mandos, de la subordinación del mando militar al civil y de la preeminencia dentro del mando civil del órgano colegiado. Ahí hay una contradicción, que es una contradicción que se está cocinando en los primeros meses de la insurrección y que es la gran contradicción, junto con la esclavitud, que se dirime en el universo de la constitución, la constituyente de Guaymaro, de la cual nace la constitución. Y hay que entender que en los primeros meses del universo del independentismo, Agramonte es representante de esta corriente de vocación civilista que está mirando con mucho resquemor la tendencia del mando centralizado que está representado en Céspedes. Y es importante entender que este civilismo que se manifiesta en la guerra de 68 nacía de algo verdaderamente trascendente,
y es la mirada crítica que segmentos del independentismo cubano proyectaban respecto a la experiencia que se había vivido en las naciones independientes de América Latina, donde el universo del caudillismo militar propio de las guerras de independencia había derivado en un funcionamiento extremadamente frágil de la institucionalidad republicana y democrática modelada tras la independencia. Y frente al temor, es decir, de cara al temor del empoderamiento de los caudillos militares, el temor a la dictadura y a la tiranía, esta corriente de proyección civilista estaba construyendo mecanismos para intentar atajar esa realidad. Y de ahí nace el diseño que se conforma, el diseño político que se conforma en Weimar. Y ahí hay un Agramonte que es, sin duda alguna, representante de esta lógica en la cual las estructuras del poder civil atan al mando militar y dentro del poder civil se conforma como estructura hegemónica dominante la Cámara de Representantes. Y aquí, por supuesto, que se dan contradicciones con el mundo que viene del cespedismo. Ahora bien, Agramonte, todo parecía indicar que Agramonte iba a ser una de las grandes personalidades del mundo civil de la revolución. Pero es el propio Agramonte quien va a hacer que su rol mute. Y Agramonte se convierte con rapidez en un importante líder militar. De la Cámara sale al campo de combate. Sale de la Cámara y va al campo de combate. Y se convierte con rapidez en uno de los líderes fundamentales de la revolución, demostrando además una capacidad militar importante. Probablemente fue el más importante de estos hombres que venía del mundo civil, del mundo del patriciado criollo, que alcanzó, demostró en combate una capacidad para la conducción de la guerra innegable. Ahora, este Agramonte que se convierte en una de las principales figuras militares de la guerra, va también a moverse en un universo de contradicciones con el modelo de dirección centralizado encabezado o proyectado por Céspedes. Y aquí está otra contradicción que se dirime en el marco de la Guerra 68. Y es el choque entre la estructura del poder civil y los mandos militares. Y hay que entender que la contradicción que se da entre Céspedes y Agramonte es una contradicción que tiene que ver con temperamentos, que tiene que ver con personalidades, pero tiene que ver también con una concepción de cómo se dirige la guerra. Donde Agramonte está articulándose con todo otro conjunto de figuras en el terreno militar que defienden la idea de un nivel de autonomía frente al poder central. Y entienden que muchas oportunidades el poder central genera intromisión en la actuación militar. Pero a pesar de esas contradicciones que fueron fuertes, ahí el propio Martí destaca cómo frente a los otros jefes militares del Camagüey que intentaban ensalzar a Agramonte frente a Céspedes, él les dijo: frente a mí no se habla mal del presidente de la República. Lo interesante es que estas contradicciones entre Céspedes y Agramonte, que fueron profundas, que llevaron incluso a la salida de Agramonte durante un tiempo del mando del Camagüey, se llegaron a ese punto las contradicciones, lograron progresivamente no desaparecer, sino mutar de una forma en la cual no se convirtieron en una tensión que desgarraba de forma irremediable al campo insurrecto. Y de hecho, no es menos cierto que en el último periodo de su vida, en más un sentido podemos decir que es Agramonte la figura que marca un valladar frente a la conspiración que se está estructurando objetivamente contra Céspedes. Sí, se crea una gigantesca tensión entre Céspedes y dos fuerzas. Céspedes está en tensión con la Cámara de Representantes y Céspedes está en tensión con un conjunto de mandos militares. Por ejemplo, Calixto García, Vicente García. Es decir, hay tensiones, Máximo Gómez, hay tensiones que se dan en ambos frentes. Y en el medio de ello está un Agramonte que funciona como mecanismo de contención, entendiendo en más de un sentido el rol muy importante que jugaba Céspedes como horcón de la unidad revolucionaria. Y por eso podemos ver que hay relaciones que se van, insisto, no es que mejoren absolutamente las tensiones existentes entre ellos, pero logran atenuarse. Y no es menor el hecho de que una vez que cae en combate Agramonte, se acelera el escenario conspirativo, vamos a llamarle así, que termina en la deposición de Céspedes.
insisto, la lógica que lleva a la deposición de césped formaba parte del funcionamiento institucional del Mambisao. Si la Cámara de Representantes tenía atribuciones para destituir a césped, pero no es cierto que se va construyendo una lógica de conspiración de los sectores que van convergiendo en la idea de que Céspedes no debe continuar al frente de la revolución, por motivos algunos de ellos espurios y por motivos de concepción en otros. Y Agramonte está en el centro de esas tensiones, insisto, defendiendo la idea de preservar la unidad de las fuerzas revolucionarias. Hay que entonces catalogar a Agramonte como un valladar frente a esos intentos de profundizar las divisiones en el medio de las tensiones de la guerra revolucionaria. En mi opinión sí. Sin desconocer las tensiones existentes con Céspedes, sin desconocer los criterios críticos que tenía Agramonte respecto al actuar de Céspedes, indudablemente no fue Agramonte un sedicioso. Eso es importante. Sí, no se montó en la cuerda de generar escenarios de sedición que minaran la unidad del campo insurrecto. Ignacio Agramonte, 150 años de su caída en combate en Himawayú. De él hablamos hoy en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros en los minutos finales de esta emisión. Ojalá tuviéramos mucho tiempo más para hablar de un hombre tan grande como él. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Ignacio Agramonte, incluso le vamos a rendir homenaje por su figura como héroe militar. Pero a mí me gusta recordar uno de los ingredientes fundamentales de la leyenda agramontina, que es su amor. Que es su amor como padre y como esposo. Su amor como esposo a Amalia Simone, que fue la digna compañera del mayor. Y en esta casa donde estamos, que es la casa que mandó a construir su padre, el médico José Ramón Simone, que es una de las quintas suburbanas más hermosas de la ciudad, yo diría que es la más hermosa de la ciudad, y es el escenario por excelencia de ese hermoso momento de toda relación de pareja que es el noviazgo. Aquí Amalia esperaba a Ignacio cuando Ignacio venía de La Habana, primero en sus recesos estudiantiles y luego ya en los últimos momentos ya como abogado hasta que regresó ya definitivamente en el año 68 para casarse con Amalia. Estamos pues en la casa donde incluso en la correspondencia de Ignacio a Amalia hay muchos pasajes en los cuales se recrea este patio donde estamos, los árboles y donde evidentemente yo me imagino que Amalia debe haberle cantado a Ignacio aquí, y es tan hermoso en estos mismos senderos imaginárselo caminando, porque eso es importante, imaginarnos a nuestros héroes, cómo debieron haber sido como personas, cómo se debieron haber comportado como su pareja y admirarlo más precisamente por eso, porque él tuvo virtudes como jefe militar y virtudes como hombre. Son tantas las frases hermosas y las situaciones hermosas de relación de pareja, pero yo escogería una en voz de Amalia, que preservó su hija Herminia, que el mayor no llegó a conocer. Herminia le preguntó en una ocasión a su madre que por qué no se había vuelto a casar. Y Amalia le respondió, porque no se puede amar más. Bueno, sirva este pequeño fragmento de la pupila insomne hace 5 años para rendir homenaje también a una de las grandes agramontinas, a la doctora Elda Cento, lamentablemente fallecida. Hablar de la persona de Agramonte, Feliz Julio, nos conducía a él a eso precisamente, al ser humano que estaba detrás del héroe o que formaba parte de ese héroe que hoy todos veneramos. Bueno, yo me sumo a la evocación de la figura de Elda Cento, porque Elda tenía entre sus planes que la muerte le impidió cumplir, escribir una biografía de Ignacio Agramonte, para la cual había hecho una gran recopilación de documentos en archivos cubanos y extranjeros. Y mira, aprovechando esta evocación que hace Elda también del amor, que creo que yo es el epítome del amor cortés, del amor caballeresco, del amor romántico de nuestras guerras del siglo XIX. Cuando embargan los bienes de Agramonte, la biblioteca estaba prácticamente compuesta por obras jurídicas en francés, incluyendo
12 tomos de las obras de Rousseau, lo que nos habla efectivamente que Agramonte es un rousseauiano en su pensamiento filosófico y político. Recordemos que para Rousseau el derecho es la base legítima de todo sistema democrático y la libertad es el principal valor moral del hombre. Por lo tanto, es transparente ahí la influencia de Rousseau en ese propio discurso temprano de la universidad del año 1862. Pero también entre los bienes embargados estaban varias partituras de óperas, incluyendo óperas de Schubert. Y esto lógicamente se explica porque eran las propiedades de Amalia. Y en la correspondencia entre ambos se observa cómo muchas veces Amalia le pide a Ignacio en La Habana que le consiga partituras musicales, partituras de ópera para ella poderlas ensayar. No podemos olvidar que Amalia Simoni fue una de las grandes cantantes líricas cubanas del siglo XIX, formada en la escuela más importante, que es la escuela italiana. Amalia Simoni fue discípula de Fanny Taquinardi, la primera soprano que tuvo una coloratura de voz que se llamaba la voz de canario. Y después se ganó la vida en Nueva York y en México dando recitales y conciertos. Y esa complicidad, se dice que Ignacio no tenía buen oído musical. Sin embargo, sus dos primos, Eduardo y Emilio Agramonte Piña, eran músicos los dos. Emilio es uno de los que rescata la partitura del himno de Bayamo cuando se pierde después de la quema de Bayamo. Y entonces había una complicidad entre ambos en este aspecto tan importante para ella, que era la música. Y Emilio es la persona que escoge Martí. Exactamente. Para rescatar el himno de Figueredo. De Figueredo y publicarlo en periódico Patria. Patria. Y llevarlo de 6 estrofas a las 2 que conocemos actualmente. Exacto. Y lo otro es el amor ese apasionado, ese amor sublime entre ambos, que te lo voy a graficar en 2 anécdotas. Dice Eugenio Betancourt Agramonte, el hijo de Herminia, que en ese lugar que se llamó el idilio y que es donde nace el hijo mayor de Agramonte, en La Manigua, en una palma joven, Ignacio grabó con la punta de un cuchillo una frase que decía: Amalia, te amaré siempre, Ignacio. Y que muchos años después él fue a ese lugar y ya la palma había crecido, pero se veía arriba en el tronco la inscripción que había hecho Ignacio muchos años antes. Y lo segundo es que en ese patio donde está Elda, en la Quinta Simoni, había un gran árbol de mamey colorado que era la semilla de un mamey que Ignacio le había regalado a Amalia en ese lugar, en el idilio, y que ella llevó consigo para llevarlo al Camagüey, a su casa, y sembrarlo allí. Y ese árbol yo creo que resume ese amor indestructible, ese amor inmortal, ese amor profundo y verdadero que unió a esas dos criaturas extraordinarias. Un ser humano tremendo que también dejó leyenda. El rescate de San Gilí nunca se puede olvidar en las historias de Cuba, Fabio. ¿Cuál sería, en tu opinión, el valor del mambí, del héroe independentista, del guerrero Ignacio Agramonte? Yo creo que cuando nos acercamos a Agramonte tenemos 3 dimensiones que son fundamentales: el patriota, el líder político y el líder militar. Agramonte fue sin duda un militar brillante que convirtió a la caballería camagüeyana en un cuerpo de guerra extraordinariamente capaz, que le infligió costosas derrotas al ejército español. Un hombre que además supo entender las condiciones específicas del escenario de guerra que le tocaba vivir y a partir de ahí construir un modelo combativo que sin duda alguna fue exitoso. No se puede pensar en los éxitos que después obtuvo Máximo Gómez en ese universo de su jefatura de Camagüey que apuntaba a la posibilidad de una invasión occidente sin la preparación que había generado la actividad de Agramonte. Es decir, como líder militar estamos aquí ante un hombre absolutamente capaz de identificar los códigos para hacer la guerra y construir un modelo de dirección muy eficiente. Yo creo que ahí hay otro valor
tremendo de la proyección de Agramonte como figura capital del independentismo cubano. Es decir, entender a Agramonte en una dimensión donde el líder político, el hombre que está involucrado en la búsqueda de los mejores caminos para la patria, también va de la mano de un hombre que logra encontrar fórmulas para convertir al Mambisao en una maquinaria que puede poner en jaque a las tropas españolas. Y también es un Agramonte que lograba estructurar condiciones para la victoria incluso en los momentos más complicados. Es decir, Agramonte rescató al Camagüey en un momento de debilidad estructural de las fuerzas mambisas. Agramonte reconstruye la dinámica militar de Camagüey. Y cuando pensamos en Agramonte como gran militar, no es solamente el guerrero que vence en el campo de batalla, sino el Agramonte que organiza toda una estructura logística que sostiene al ejército. Por tanto, yo creo que ahí también hay otro aspecto medular de la proyección de Agramonte como figura, insisto, capital del independentismo cubano. 150 años después de su muerte, Torres Cueva, ¿qué nos sigue señalando Ignacio Agramonte para el presente de este país? Bueno, ante todo yo creo que lo se han dicho aquí ya algunas ideas que yo creo que son fundamentales, pero creo que Agramonte es una figura paradigmática para la juventud cubana. Toda historia nacional de todo país necesita de esta figura. No es, el país que no tiene figura de esta magnitud es tremenda. Martí es uno de los que asume gran parte de ese legado. Yo creo que en gran medida Agramonte, como paradigma de la juventud de su época, lo que traza, lo que piensa, los elementos esenciales de sus objetivos de vida, que nacen de un amor profundo por la patria, un amor profundo por su Camagüey, pero por toda Cuba, que lo hace el camagüeyano, pero lo hace también el cubano, que es capaz de poder organizar fuerzas de distintos tipos, pero que también deja una doctrina que va más allá de la doctrina política. Deja una doctrina que fundamentalmente expresa una ideología cubana. Una ideología cubana que se plasma en Weimar y que se plasma también en las otras actividades militares, políticas, sociales de Agramonte. Un modo de ser, yo diría, esa figura que entonces y hoy sigue siendo, cuando se habla del amor y de la pareja, está el clásico de Romeo y Julieta. ¿Y qué falta nos haría la novela de Ignacio y Amalia? Porque es un ejemplo de amor extraordinario. Y eso es un valor que tiene este país. Un valor que tiene la juventud cubana. Y yo creo que de ese amor, que es el amor por la patria, es el amor por su, es decir, por su región, pero también por toda Cuba, y es el amor también por la esposa, por el pueblo, etc. Es un legado del cual es imprescindible para enseñar valores, para crear valores, para poder saber quiénes somos y cómo somos. Ignacio Agramonte, me despido en esta mesa redonda recordando otra vez un fragmento de uno de los sonetos de Rubén Martínez Villena. Héroe cubano de valor esquivo, de la historia en la página te advierto. En las entrañas de la patria, muerto, y en el recuerdo de la patria, vivo. Cuando ya inerme se sintió el nativo, llegóse a ti como se llega a un puerto. ¿Con qué voy a pelear? Díjote incierto. Con la vergüenza, respondiste altivo. A Ignacio Agramonte lo recordamos con Fidel Castro, hace 50 años en su centenario. Con él nos despedimos. Muy buenas noches. Queremos saber cómo deben ser nuestros tanques en la hora del combate. Deben ser como la caballería camagüeyana de Ignacio Agramonte en el rescate de Sanguilí. Y si queremos saber cómo deben ser los camagüeyanos en esta lucha contra la pobreza, en esta lucha por el desarrollo, en esta lucha por la revolución, como los soldados de Ignacio Agramonte,
y cargara el machete como cargaba su caballería gloriosa en aquella épica contienda. ¡Que vivan eternamente los héroes gloriosos de la patria! ¡Que viva la memoria inmortal de Ignacio Agramonte! ¡Patria, muerte! El hombre se hizo siempre de todo material, de villas señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Buenas noches, ya son las 8, comienza el Estelar. Buenas noches, Rey Gómez y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Insta al presidente cubano a elevar producción de alimentos y a mayor eficiencia en la contratación agropecuaria. Entregan a la Asamblea Nacional del Poder Popular anteproyecto de ley del Código Penal Militar. Congresistas estadounidenses piden a Biden levantar medidas económicas contra Cuba y Venezuela para reducir flujo migratorio irregular. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó en Santi Spíritus un